Bien, muy buenos días a todos. Si me permiten, voy a, para poder hacer esta sesión de la Comisión de Cultura, voy a dar el primer punto, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo Jesús Navarro González, presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Luis Carmen Martín Blanco. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Demetrio Pejero de Medano. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Mariego de la Mata. Presente. Muy bien, tenemos como invitados a nuestra presidenta María Elena Lenda Gutiérrez, presidenta municipal de Tepatitlán, José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, y Edgar Alejandro Prado Pérez, jefe de Actividades Culturales. Bienvenidos. Voy a pasar al segundo punto, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Dos, propuesta de orden del día, en su caso aprobación. Tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Cultura a cargo de la Presidenta Municipal, ciudadana María Elena Lenda Gutiérrez. Cuatro, bienvenida por parte del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, Presidenta de la Comisión. Cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Sexto, representación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura del ciudadano José Francisco Sandoval López y el ciudadano Edgar Alejandro Prado Pérez, jefe de Actividades Culturales. Siete, puntos varios. Ocho, clausura. Quien esté de acuerdo, a favor de externarlo, levantando su mano. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pasamos al punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Cultura, a cargo de nuestro presidente municipal, la ciudadana María Elena. Buenos días. Buenos días. Y siendo las 10 con 15 minutos, queda totalmente instalada la Comisión de Cultura. Muchas gracias, felicidades. Y pasamos al punto número 4, bienvenida por parte de un servidor. Quiero decirles que me da mucho gusto que estemos instalando esta comisión. Es una comisión de mucha proyección en el municipio. Yo siempre he creído que la cultura es el reflejo de una sociedad. Entonces me parece un trabajo muy bonito en la cultura, donde podemos ver las habilidades de las personas, que son tantas, que nada más hay que trabajarlas para poderlas desarrollar. Obtener técnicas y expresar, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier sociedad se refleja en gran parte a través de la cultura. Sé que no es lo único, hay muchas cosas que reflejan en una sociedad, pero la cultura es parte fundamental de la expresión de cualquier sociedad. Entonces, nuestro municipio tiene muchas capacidades, hay gente muy talentosa, muy creativa, y ojalá apoyemos mucho esta comisión, esta área, más que la comisión, porque la comisión es un medio para poder trabajar el arte y la cultura en nuestra zona, en nuestro municipio. Entonces, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar al punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Todos los regidores presentes que gusten apoyarnos como secretario o secretaria de esta comisión. ¿Permite? No, pues no se me vuelva para redactar. ¿Escucho? Por eso no he entrado. No, pues sí, traigo lentes, se me olvidan y no puedo. A ver si no entro. O sea, no puedo levantar, no veo. No, no escribo ni. Más de 2. Ah, no. Ya 5. Yo estaba pensando. Yo estaba pensando en aumentarse el sueldo aquí. Muchísimas gracias, Luis Arturo. Entonces te hago entrega del acto para que le des continuidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 5. 5 ya está, 6 ya contra el 5. Punto número 6. Presentación ante los integrantes de la Comisión de Edilicia de Cultura, el ciudadano Francisco Sandoval López, el ciudadano Edgar Alejandro Prado Pérez, jefe de Actividades Culturales. Muchas gracias, Luis Arturo. Y pues aquí tenemos a nuestros dos compañeros de trabajo y de servicio. Y me gustaría que se presentaran y si nos puede dar nuestro director de Arte y Cultura algún mensaje, podemos hablar de eso. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias y felicitarles por esta comisión. Es un compromiso por parte de nosotros.
de la Dirección de Agricultura, el representamiento del cuerpo, que está Alejandro también de la Jefatura de Actividades Culturales, lo que representa, lo que ya comentó Gustavo, pero me gustaría brevemente que gracias a la experiencia que tuvimos en la actividad cultural, los procesos culturales nos llevan a otros procesos culturales más intensos y más ricos. Eso nos permitió simplificar el objetivo de la Dirección de Agricultura, que es la promoción de las artes, de la cultura y del patrimonio cultural a través de la oferta de la infraestructura municipal que tenemos y del desarrollo de los talentos, principalmente de los proyectos que ya existen, para que permita o sea factor de desarrollo y cohesión social. Esos son los objetivos. Y de aquí se desprenden cinco líneas de acción. El primero, que es muy grande, que era prácticamente lo que hacíamos, lo que son las actividades culturales, lo que son los talleres, lo que son todas las presentaciones, los ejes culturales de Tepabril y estas patrias, los festivales que hemos hecho y todos, pero está la jefatura que tiene Alejandro. Ese es un objetivo particular, es una línea de acción. El otro es todo lo que es gestión y vinculación, es algo muy importante. El otro es lo que tiene que ver con la preservación de nuestro patrimonio cultural. Todas las actividades, ahí está incluido lo que es el museo. En el apartado anterior está incluida la Casa de la Cultura, las actividades culturales. Y aquí surge otro, que ya lo planteamos como objetivo para también meterlo como línea de acción y en el presupuesto de ingresos, lo que es el apoyo a los talentos, desarrollo a talentos. Ahora va muy, muy, muy específico. Y el quinto, lo que es fortalecer nuestros equipos y nuestra infraestructura municipal para la promoción de la cultura. Son nuestros cinco líneas de acción. Muchísimas gracias. Bueno, pues, que me conocen, pues me presento nuevamente, como ya lo dijo nuestro regidor presidente de la comisión. Mi nombre es Alejandro Prado, de Alejandro, pero Alejandro está bien, sin ningún problema. Estamos en la Jefatura de Actividades Culturales desde la administración pasada, enero del 2018. Hoy seguimos hasta la fecha, y el cual pues agradezco la confianza primero a nuestra presidenta municipal y sobre todo la confianza a cada uno de ustedes de esta comisión. Quien no sabe, pues la Comisión de Arte y Cultura pues es una comisión que trabaja y estamos seguros que van a trabajar o vamos a trabajar igual o mejor que la administración pasada. Es un paquetote porque nos hemos dado la tarea de que Arte y Cultura no solamente sea un evento o dos eventos al mes. Arte y Cultura ha sido 365 días en nuestro municipio y queremos seguir con esa misma tarea, siguiendo respetando o más bien salvando espacios públicos para las expresiones artísticas. Desde la Jefatura de Actividades Culturales, que al final es un nombre porque trabajamos en conjunto con toda la Dirección de Arte y Cultura, no hay una distinción en la Dirección de Arte y Cultura entre coordinaciones y jefaturas. Todos trabajamos a la par y apoyamos tanto el museo, Casa de la Cultura y cualquier otro espacio cultural. Así nos lo ha hecho ver nuestro director y así vamos a seguir trabajando, recuperando esos espacios, dándole la oportunidad a más jóvenes y a niños, aumentar el cupo de nuestros talleres, no solamente en Casa de la Cultura, sino que hoy nuestros talleres, porque fue una propuesta de campaña de la licenciada María Elena, de poder llegar a más colonias y llegar con más talleres a nuestras delegaciones. Se está trabajando en eso, ya tendremos un pequeño resultado dentro de 15 días al llegar a más colonias o rancherías y nuestras delegaciones. El arte y la cultura al final, pues creo que, lo voy a decir en mis palabras, a veces me da mucho coraje que un gobierno municipal sea evaluado solamente por una obra pública y no ver algo tan importante como es el arte y la cultura, que al final es un cimiento de la conducta humana. El arte y la cultura nos ayuda a ser mejores ciudadanos, nos ayuda a no tirar la basura, nos ayuda a respetar nuestros espacios, nos ayuda a cruzarnos por las esquinas, nos ayuda pues, al final todo, y es lo que nos forma como humanos y como ciudadanos. Y es por eso que vamos a ponerles el 100% a esta actividad nueva. Nuevamente, vuelvo a reiterar, muchísimas gracias por la confianza. Sé y conozco a todos
y su trayectoria en el trabajo, y sé que harán un esfuerzo por nuestro municipio. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Yo quiero felicitarlos y decirles que de verdad me emociona estar en esta misión. Me ha encantado cómo han trabajado los 3 años pasados, tal vez los años anteriores también, yo tuve más observación. Es increíble cómo se hicieron conciertos de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes índoles, no sé, de música y demás. Me encantó, me gustó mucho cómo están promoviendo la escultura, la pintura. De veras que llevan un camino que se va a ampliar enormemente. Y yo sí creo que vamos a tener mucho apoyo de esta comisión para que sí se haga, para que sí se lleve más a los lugares un poquito más aislados, porque tal vez de eso se retiran de muchas cosas los vecinos. Pero estoy emocionada, me encanta estar aquí y felicidades a ustedes por tener su amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Pues yo estoy de acuerdo con todo eso y me encanta el proyecto que nos acaba de exponer, estos 5 puntos hacia donde se va a dirigir su proyecto o sus proyectos, pues me encanta. Pero yo pienso que lo que decía Alejandro, que no era justo que solo se evaluara a un ayuntamiento por obra pública y se opacara o se dejara de lado los alcances en arte y cultura. Tal vez, yo también estoy de acuerdo en eso, pero tal vez sea porque nos faltan los espacios adecuados en donde busca todo lo que ustedes se esfuerzan en traer, en proyectar, en planear. Nos faltan los espacios adecuados para que se realce todo el trabajo que ustedes desde abajo realizan. ¿Están de acuerdo que un florero no luce lo mismo en una mesa de este tamaño que a lo mejor en un rincón o en un closet, verdad? Tiene que estar en el lugar adecuado para que luzca. Claro que estoy soñando en llegar a la luna, pero hay que soñar para algún día alcanzarlo. Yo pienso que Tepatitlán ya es tiempo, ya se merece un espacio digno para que el arte y la cultura se despliegue en todo su esplendor. La Casa de la Cultura que tenemos actualmente resulta obsoleta para realizar muchas cosas, porque bueno, en su momento la población era más pequeña y daba abasto, pero ahorita con tanta expresión de cultura ya no da abasto. Entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que poner un templete, un foro al aire libre ahí en la calle, y no luce igual, así venga el ballet de no sé qué país, excelente, maravilloso, que me ha tocado ver, y digo, qué lástima que este sea el escenario. Entonces, hay que soñar con que el gobierno federal y el gobierno del estado se le plantee un proyecto bien hecho y tengamos una casa de arte y cultura, no sé, por espacios, foros al aire libre para los jóvenes, un teatro que incluya un teatro en donde se pueda presentar el arte en todas sus expresiones. Simplemente el día de la toma de protesta, a mí me daba tristeza que un acto tan solemne como ese se haga bajo un toldo, porque no tenemos un espacio digno. Yo sé que estoy tirándole a la luna, pero bueno, como un sueño, hay que empezarlo a ver como un sueño, y si nos hacemos de que mucha gente, incluyendo los gobiernos estatales y federales, nos escuchen, pues tal vez se inicie y tal vez se acabe, no sé, dentro de 10 años, pero se inicia, por algo se inicia. Y yo les aseguro que el arte y la cultura brillaría en Tepa porque los elementos los hay. Como decías hace un momento, Gustavo, que el pueblo, la cultura refleja la presencia del pueblo. Entonces, pues ahí se reflejaría con un aumento la cultura de tantas
diversidades que existen en Tepatitlán, aparte despliegue económico que hay, de la derrama económica. Yo me he fijado mucho lo que era León, Guanajuato, la ciudad de León, Guanajuato, antes del Poliforum y después del Poliforum. Me he estado dando la tarea de leer un poquito lo que había antes y ahora. Caray, ha sido una derrama. Se plantó el Poliforum y se plantaron los mejores hoteles ahí al lado del Poliforum. Las instalaciones de feria hacía a muy cortito espacio, de tal forma que ese lugar atrae miles y miles. Las convenciones, llámese empresariales, culturales, convenciones de todo índole, prefieren llevárselas a León. Antes eran en el DF o en Monterrey o en Guadalajara, ahora se las llevan a León porque les facilita todo, tienen todo a la mano. Hace poco una pariente mía estuvo en una convención y me platicaba, una convención de mujeres, de una empresa de mujeres. Oye, 6,000 mujeres en convención. ¿Saben lo que son 6,000 mujeres? Comprando zapatos, comprando bolsas, comiendo, desayunando. O sea, una derrama económica fabulosa. Piénsenlo y verán. Digo, les digo a todos mis compañeros que no es tan descabellado esto para pensando en el desarrollo de Tepatitlán, no nada más favoreciendo el arte y la cultura, que sería muchísimo, pero no nada más pensando en eso, sino pensando en la derrama que tendría turismo, comercio, qué sé yo. Hay que tirarle a lo grande, ya no hay que conformarnos con las lugares. Yo pienso que podemos intentar. Muchas gracias. Bien, bien. No me despido de verdad porque ya se nos está justo el tiempo. Gracias. Yo nada más a felicitarles, Alejandro, maestro, por el trabajo tan bonito que han hecho, porque yo creo que es es un equilibrio de la sociedad que ustedes hacen, y ahora con Gustavo, que también es un apasionado. Sí. Y es un equilibrio porque ustedes de ahí dan buenas noticias, alegran la vida, mejoran las circunstancias, recrean, disfrutamos y hay oportunidades para todos. Entonces, felicidades, y yo estoy con ustedes y mi reconocimiento para ustedes. Gracias. Por supuesto que comparto todas las opiniones vertidas en esta mesa y por la verdad del tiempo. Yo quisiera más ahorita puntualizar, y me gustaría muchísimo que tuviéramos en cuenta sobre el beneficio de la cultura, que es una medicina excelente contra la gente de desigualdad pública que tenemos a nivel nacional. Yo me gustaría muchísimo que inclusive pudiéramos hacer un proyecto de cómo pudiéramos en alguna colonia, en alguna delegación, pudiéramos llevar un proyecto de algunas artes, de algunas culturas, de algunos talleres, y que viéramos la incidencia, el impacto positivo que tiene de la distribución de los diferentes tipos de lecciones en esa localidad. Y de esa manera pudiéramos ampliarlo y hasta presentar ese proyecto en otros foros y en otros niveles, porque es una de las broncas principales que tenemos en todos los niveles. Y yo siempre considero que una persona que se dedique a la pintura, a la poesía, a la música, esa gente nunca va a ganar ni un arma, ni de fuerza, ni siquiera va a ganar nada. Entonces, me gustaría mucho que después trabajáramos en ese proyecto, en alguna colonia, en una prueba piloto, que midiéramos los impactos positivos que tiene, porque a veces nos quedamos en arriba, en lo bonito de todo, pero es importante irnos a la problemática y hacer un proyecto muy digno. Eso es lo más que quería comentar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Nada más felicitarlos y que sepan que vamos a trabajar juntos por la cultura de nuestro municipio. Que no se nos olviden las delegaciones, las rancherías, que son parte de nosotros, y sobre todo las colonias. Hay gente que no puede gastar en venir al festival siempre en el centro, que descentralicemos, para que también la gente con menos posibilidades tenga la oportunidad de disfrutar de la cultura. Y sobre todo ir incluyendo a todos, a que hay muchísima gente en las colonias humildes donde tienen gusto por la cultura. Entonces, y si no, ahí es donde tenemos que comunicar. Muchas gracias. Sí, yo aquí sumándome a lo que se ha mencionado, de manera muy concreta,
estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho y hay que vincularnos. Por eso la importancia del intercambio de información. Que quede a un lado, yo traigo cierta información y voy a esperar a cierto momento. Ahorita sobre la mesa se pusieron aspectos, cuestiones de obra, cuestiones culturales, cuestiones ecológicas. Está quedando claro que nuestro objetivo principal es la sociedad. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, claro, y también hay que pensar en algo. A veces 3 años no alcanzan. Hay proyectos que hay que iniciarlos y entendiendo que habrá quien siembre y habrá quien coseche. Pero aquí quien siembra somos todos y quienes cosechamos somos todos porque somos familias, somos grupos de personas. Entonces, nada más sí, hay proyectos muy ambiciosos que así debe ser. Hay que tirarle las estrellas para llegar por lo menos a la luna, me queda perfectamente claro, pero hay un camino por recorrer. Y entre la disposición, el análisis, la viabilidad de aquellos proyectos, entonces yo estoy de acuerdo con eso y sumándonos al trabajo. Muchas gracias. Bien, pues pasamos al punto número 8. El punto número 8, que es la clausura. Bien, agradecido con todos por su amena e importante participación. Te aporta mucho, de verdad, a esta comisión. Siendo las 6:34, damos por clausurada esta instalación de la comisión. Muchas gracias.